Hola, hola, ¿qué tal? Soy Peter desde los canales Odyssey y YouTube, Tecnoconocimiento Accesible y el blog del mismo nombre, trayéndoles hoy un muy interesante tutorial. Hoy día un bot para Telegram y WhatsApp muy interesante basado en inteligencia artificial. Ahora les doy todo el detalle. Antes, a las personas que no tienen problemas de visión y visitan este canal, por favor sean tolerantes. Aquí van a escuchar una especie de narrador. Es el lector de pantalla, lo necesitamos las personas que tenemos problemas de visión. Bien. Soy Lucía Bot. Este es un bot para WhatsApp y Telegram sin necesidad de registro, sin necesidad de nada. Nos permite utilizar la inteligencia artificial directamente desde estas redes sociales. Debemos contar entonces con WhatsApp. Yo en este caso lo voy a hacer desde el PC, con WhatsApp y con Telegram. En este caso yo voy a utilizar el Unigram. Nada más. Es todos los requisitos que necesitamos para poder utilizarla. Puede transcribir audio, puede contestarnos respuestas, traducir a varios idiomas a la vez y muchas cosas interesantes, incluso generar imágenes que hoy se los voy a mostrar. Así que les pido que me acompañen. Allá vamos. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es y al canal Tecnoconocimiento Accesible en YouTube. Tutoriales, audio demo, cifrotecnología y más. Bien, empezamos aquí el tutorial sobre Soy Lucía. Me lo habían pedido, lo había estado probando. Es una especie de inteligencia virtual en un bot para Telegram y también se puede utilizar en WhatsApp. Y lo mejor es que no necesita registro ni nada, simplemente tener instaladas estas aplicaciones o Telegram. En este caso yo tengo Unigram en Windows, o también se puede tener desde el smartphone, pero este tutorial se va a basar solamente desde Windows, o tener WhatsApp Beta o WhatsApp Desktop instalados. Bueno, yo tengo el NVDA como lector de pantalla y esto es Windows 11 Pro Edition. Vale, lo primero que voy a hacer es abrir el link. Yo ya lo tengo activo, pero así es como ustedes van a tener que poner a funcionar los que no tengan a Lucía. Sencillamente yo les dejaré los links para que vayan directamente y la puedan poner a funcionar. Lucía, superpowers, vamos a ir aquí a este link que yo les voy a dejar. Título, región, prueba, y visitado enlace 4LQC6A2, visitado enlace, soy Lucía Bot. Vale, entonces aquí estoy en la página web, como cualquier otra página, estoy desde arriba. Con control inicio, estoy bajando con flechas. Encabezado nivel 1, accede al superpoder de la... Encabezado nivel 1, inteligencia artificial desde... Bueno. Encabezado nivel 1, WhatsApp y Telegram. Muy bien. Encabezado nivel 2, sin registros, sin descargas, sin anuncios. Ahí está. Encabezado nivel 2, 100% confidencial y gratis. Muy bien. Visitado enlace WhatsApp. Ahí está. Entonces, pues, si queremos en WhatsApp, tenemos aquí esta posibilidad. Le damos enter aquí, se abriría el WhatsApp beta o desktop que ustedes tuvieran instalado. Y ya con el contacto de Lucía, visitado enlace Telegram, que sería como otro contacto, o lo mismo pasaría con Telegram. Muy bien, vamos a probarlo primero. Visitado enlace WhatsApp. Con WhatsApp. Voy a darle enter aquí. Procesando, dos puntos blank. Visitado enlace, ir al contenido. Título, región, enlace, gráfico, página principal de WhatsApp. Al darle enter aquí, hay que permitir un enlace. Voy a tabular. Tab, siempre permitir https://api.whatsapp.com. Abrir enlaces WhatsApp, casilla de verificación sin marcar. Vale, vamos a... Espacio, marcado. Que sí. Tab, abrir enlace, botón. Y le voy a decir abrir enlace. Tabulé hasta aquí. Yo estoy utilizando el navegador Firefox, pero yo creo que con Chrome o con Edge o con cualquier otro navegador va a ser parecido. Espacio, WhatsApp beta. WhatsApp beta ventana. Busca un chat o inicia uno nuevo. Edición en blanco. Bueno, aquí se me abre para abrir el chat de Lucía. Yo ya la tengo y la he estado probando, así que nada, rápidamente. Lista de chat, vista, agrupación 2 de 5. Lucía para seleccionar temas de forma salteada. Aquí está, Lucía. Bueno, entonces le doy enter aquí. Escríbele un mensaje a Lucía. Edición, hablemos Lucía, hablemos, vale, Lucía. Ahí está, hablemos Lucía. Es como que como cualquier contacto de WhatsApp. Entonces aquí ya podemos empezar a chatear. Así de fácil se la pone a funcionar en WhatsApp, ¿no? Yo supongo que en el smartphone será algo parecido. Aquí le podemos hacer la pregunta o lo que nosotros queramos que nos haga la IA. Por ejemplo, espacio vitae o espacio espacio t s d a o s dos puntos, vale, espacio o m r nombre espacio comillas p
R, espacio, R, I, N, A. Cortito. Vamos a ver. Comillas. Coma, vamos espacio. A ponerle, vamos a ponerle, P, R, O, F, E, L, I, O, N. Espacio. Vamos a poner. Comillas. L, I, E. C, N, C, A, D, O. Espacio. I, N, O, R, M, A, I, C, A. Comillas. Y lo vamos a poner. Bueno, y lo vamos a poner. Coma, espacio. Email, vamos para ponerle. I, E, M, A, I, L. Email. Espacio. Comillas. P, E, E, R, R, C, 8, 7. Arroba, arroba, E, M, A, I, L, punto, O, M. Vale. Comillas. Ya está. Que creo un. Hablemos, Lucía, ad curriculum vitae con los. Abrir exclamación. Hablemos, Lucía, cerrar exclamación. Curriculum vitae, curriculum espacio. Si me equivoco, vamos a corregir. Curriculum espacio, T, U, R, R, U. Un C, U, I. Curriculum vitae con los. Siridad, dos, non, comite, reina. Vale. Profesión. Aquí está. Enter. Y es como cualquier otra IA. Sobre todo en Telegram me sorprende la velocidad. Me ha sorprendido mucho. Voy a ir acá a los mensajes. Mensajes lista. Más 34613288116. Lucía, claro, Peter Reina. Aquí tienes tu currículum vitae. Nombre, Peter Reina. Profesión, licenciado en informática de Mayu. Peter87@gmail.com. Listo para destacar tus habilidades. 13 radio 2220 de 20. Bueno. Bueno, como no le di mis habilidades, digamos así, esta no es como, por ejemplo, ChatGPT, que se inventa cosas, ¿no? Esta hay que darle datos concretos y te los va poniendo, digamos así. Quiero pensar que es así, ¿vale? Pero bueno, en blanco, simplemente yo quería mostrarles que es como cualquier otra IA, pero esta tiene algunas particularidades interesantes. Por ejemplo, puede transcribir mensajes de voz. Es lo importante. Yo puedo dictarle. Por ejemplo, le voy a dictar aquí a la IA. Por ejemplo, le voy a decir cómo se seleccionan celdas salteadas en Microsoft Excel solamente utilizando atajos de teclado. Vale, ya le mandé ese mensaje de voz. Mensaje vista, Peter Reina, audio 13, radio 24, recibido 21 de 21. Y ahora aquí vamos a esperar que me responda. Más 34.000, Peter Reina, audio 13, radio 24, leído 21 de 22. Bueno. Más 34.613288116, Lucía, escuchando 13, radio 24, 22 de 22. Y aquí pone escuchando y tenemos que esperar a que me dé una respuesta. Vamos a esperar un poquito. Peter, más 34.613288116, Lucía, escuchando 13, radio 24, 22 de... Transcribiendo texto se tarda un poquito más que respondiendo. Y he notado que en WhatsApp se tarda más que en Telegram. Me parece que en Telegram lo hace un poco más rápido. Más 34, más 34.613288116, Lucía. Para seleccionar celdas salteadas en Microsoft Excel utilizando atajos de teclado, puedes presionar la tecla CTRL y utilizar las teclas de flecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, para saltar entre las celdas. 13, radio 24, 23 de 23. Bueno, aquí me ha dado esa respuesta. Esto es interesante. Entonces, podemos enviarle mensaje de voz y no solamente los nuestros, puede transcribir texto. Entonces, transcribe lo que voy a decir a continuación. Hola, este es un mensaje para que lo transcribas en texto. Soy Peter Reina y estoy hablando desde el canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible. Un saludo para todos. Mensajes vista, Peter Reina, otro. Peter Reina, audio 13, radio 26, leído 24 de 25, más 34.613288116, Lucía, escuchando. 4.613288116, Lucía, hola, este es un mensaje para que lo transcribas en texto. Soy Peter Reina y estoy hablando desde el canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible. Un saludo para todos, 13, radio 26, 26 de 26. Ok, como ustedes lo han escuchado, me ha transcrito lo que yo le he hecho. Ahora lo voy a hacer de otra manera, pero lo vamos a hacer en Telegram. Ahora lo vamos a intentar hacer en Telegram. Para ello, he venido aquí a la página web. Lucía, superpoder. Otra vez, la misma de antes. Y en vez de agregarlo a WhatsApp, ahora... visitado enlace Telegram. Vamos a buscar Telegram. Aquí, al darle Enter, a mí me va a llevar directamente a abrirse el Unigram. Pero a ustedes, pues, les va a sacar una advertencia en el navegador preguntándole si quieren abrir el link, tal como me salió la primera vez aquí con WhatsApp. Y como yo ya lo había hecho con Telegram, pues ya le di el permiso, entonces ya no me va a salir. Visitado enlace Telegram. Me lo va a abrir directamente. Procesando, voy procesando. Aquí. A vos dos puntos blank. Unigram.
Unidad ventana. Mensaje edición en blanco. Ahí está, me sale directamente aquí para chatear con Lucía. Bueno, ahora, yo tengo una nota de voz aquí, o un MP3, digamos así. Voy a carpetas favoritas, diálogo, tutoriales para editar, vista elementos, a arrastrar y soltar elementos, audio para lucia.mp3 7 de 9. Tengo aquí este audio para Lucía MP3, que es una prueba. Voy a darle enter para abrirlo con el reproductor de archivos para que lo escuche un momentillo. Audio para lucia.mp3. Hola, soy Peter Reina y le estoy escribiendo desde el blog y canal Tecnoconocimiento Accesible en YouTube. Bueno, para editar, ahí está, este audio lo tengo allí y ahora le voy a pedir que me transcriba. Audio para lucia.mp3 7 de 9. Vamos a ver si quiere, porque a veces también me ha dado audio para lucia.mp3 7 de 9 algún tipo de problema. Copiar. Lo copio aquí. Unidad ventana. Mensaje edición en blanco. Me voy aquí al cuadro de edición de mensaje, lo pego. Pegar. Elemento emergente, diálogo, enviar uno archivo. Escribe un comentario, edición en blanco. Y le tengo que escribir un comentario, porque si no le escribo comentario, no me lo hace, me dice que no puede. Pero si yo le escribo ERANSCRIBEME espacio. O lo voy a poner transcribe, nada más. ERANSCRIBE espacio. Espacio. AUDIO. Espacio. Vale, transcribe. Transcribe este audio al texto. Enter. Transcribe este audio al texto. Mensaje de edición en blanco. Lista, transcribiendo. Recibido el mensaje de edición en blanco. Ahí está, ya me dijo transcribiendo. Lista, hola, soy Peter Reina y les estoy escribiendo desde el blog y canal Tecnoconocimiento Accesible en YouTube. Hoy les traigo un tutorial muy interesante sobre Lucia. Es un bot de inteligencia artificial y es capaz también de transcribir de audio a texto y lo hace bastante bien. Con este pequeño audio vamos a probarlo. Punto recibido él a las 16:51. Punto casilla de y lo ha hecho perfecto. Aquí lo puedo seleccionar. Lo puedo copiar, esta transcripción, perfectamente. Responder, fijar, reenviar, reportar, eliminar, seleccionar, copiar, 7, lista. Ya lo tengo copiado y puedo abrir un texto y lo puedo llevarme esta transcripción donde yo quiera. ¿Qué les parece? Bastante interesante. Lo puedo hacer tanto en Telegram, ahora como estamos aquí en Telegram. Unidram. ¿Ok? O lo puedo hacer en WhatsApp. Bien, para finalizar, les quise hacer en Telegram esta funcionalidad que tiene Lucía, que lo tienen ambos, tanto en Telegram como en WhatsApp. Pero en Telegram me estaba dando problema, no quería hacer la creación de imágenes, que también es algo importante WhatsApp e interesante que tiene este tipo de bot con inteligencia artificial llamado Lucía. Voy a probarlo aquí en WhatsApp, ahora estoy en WhatsApp. WhatsApp beta. Entonces, para nosotros pedirle que cree una imagen, tenemos que escribir la palabra imagina y luego describir lo que queremos que imagine. Por ejemplo, pegar. Voy a pegar aquí lo que yo ya tengo. Para no estar escribiendo, le puse esto. Imagina una persona ciega con gafas oscuras y llevando un bastón camina por un prado verde. Vamos a ver si aquí en WhatsApp quiere. Ustedes ponen siempre la palabra imagina. Imagina una persona ciega. Y la descripción de lo que ustedes quieren. Les anticipo que llevando le he pedido otras cosas y si bien es cierto me las ha hecho, pero no ha hecho, digamos, exactamente lo que yo le he pedido. Pero bueno, enter. Vamos a darle aquí enter. Mensaje vista, Peter Reina. Imagina una persona ciega con gafas oscuras y llevando un bastón camina por un prado verde. 16 radio 57 leído 30 de 30. Vamos a esperar ahora. Más 34613 28 81 16 Lucía. Imaginando, dame un momento. 16 radio 57 31 de 31. Ahí está, ahora me dice imaginando. Más 34613 28 81 16 Lucía. Imagen 16 radio 58 32 de 32. Y aquí me entregó la imagen. La voy a abrir para las personas que tengan resto visual y para las personas que vean y estén viendo. Voy a descargarme la imagen. Me entregó una imagen JPG, le doy aplicaciones o botón derecho ratón. Responder, copiar, guardar como 4 de 8. Guardar. Mensaje su vista. Guardar como diálogo, nombre, cuadro con mi. Voy a poner imagen. Tipo cuadro barra de guardar espacio WhatsApp beta. Esto se me guarda en descargas. Voy a ir a descargas y cierro aquí. Voy a mi equipo. Este equipo, vista elementos vista. Dispositivos y unidad árbol. Nivel 1 de nivel 2 descarga. Vista elementos vista. Hoy agrupación expandido. Imagen lucia.jpg. Hoy agrupación expandido. Imagen lucia.jpg. Aquí está. Imagen lucia.jpg. El archivo se abrió correcto. Bueno, restaurar error. Imagen lucia.jpg. Usando la herramienta pincel en viento. Podría haber abierto con otra, pero bueno, yo creo que con Paint también la van a poder. Esto es Windows 11 Pro y Paint ya es capaz de abrir imágenes y la pueden aquí observar las personas que vean. Yo no veo y sé que muchas personas que están escuchando este tutorial tampoco, pero habrán personas que sí.
ya preguntaré cómo hizo la imagen. Yo les cuento que le pedí que me haga un PC parecido al del el logo de Tecnoconocimiento Accesible, un PC con gafas oscuras sobre un fondo azul y con la palabra Tecnoconocimiento Accesible. Pues bueno, me hizo el fondo azul, me hizo un PC. 5 de la tarde. Me hizo un PC, me hizo el fondo azul, pero no me puso las gafas. Bueno, les voy a dejar el link de esta herramienta, de este bot, tanto para WhatsApp como para Telegram. Así que desde aquí, mi agradecimiento a Ricardo Mena, que fue quien me pasó este bot. Ya me lo habían dicho algunas otras personas, pero pues él me lo pasó. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero que les sea de utilidad. Y si es así, por favor, compartan todo este material porque le puede servir a más personas. Síganse suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por toda la acogida. Tienen el botoncito de gracias también. Y también nos pueden escuchar en el podcast de Anchor, varias plataformas, Google Podcasts, Spotify y muchos más. Conmigo, hasta la próxima.